Conectados para resolver todas las dudas de la convocatoria CREA Digital, mi nombre es María Fernanda Correa y soy la coordinadora de contenidos digitales en el Ministerio TIC. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas y estamos muy pendientes de resolver todas sus dudas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en @creadigitalco y también en el correo culturadigital@mincultura.gov.co. Me encuentro aquí con personas de Mincultura que están encargadas de la convocatoria CREA Digital, con el asesor de Cultura Digital, Carlos Parra, que está aquí a mi lado. En estos momentos tenemos 161 personas conectadas de varias partes de Colombia, dispuestos a resolver absolutamente todas sus dudas. Les cuento un poquito de qué se trata la convocatoria CREA Digital. Es la sexta versión este año, arrancamos en 2012 con diferentes categorías. Este año tenemos tres categorías que son animación, videojuegos e ebooks, y vamos a tener una bolsa de 2.000 millones de pesos, de los cuales son 700 para videojuegos para premiar 7, 300 millones para ebooks para premiar 8 y 1.000 millones para animación para premiar 6, para un total de 2.000 millones de pesos, como les decía. Adicional, hay algo muy interesante este año, tenemos una parte de comercialización en la convocatoria, donde los proyectos ganadores van a tener una asesoría en todo el tema de comercialización y monetización de estos proyectos ganadores. Y luego que este tutor les dé esta asesoría, la idea es que los mejores de los premiados puedan asistir a eventos internacionales, en realidad no eventos, sino algunos espacios internacionales donde puedan vender sus productos. Carlos, cuéntanos un poquito más sobre la convocatoria. Bueno, pues como lo decía Mafe, esta es nuestra sexta versión. Este año pues las tres categorías en las cuales estamos pues son ebooks, videojuegos y series de animación, para un total de 2.000 millones pues que están repartidos en estas tres categorías. La idea pues es que antes del 26 de abril nos hagan llegar sus proyectos y pues que en físico sean, ya sea enviado a través de un correo certificado o a través de la oficina de correspondencia del Ministerio de Cultura antes de las 5 de la tarde del 26 de abril. Es muy importante que tengan en cuenta esta fecha porque pues esta es la fecha de cierre y después de esta fecha no se van a recibir proyectos en ninguno de los ministerios. También les contamos un poquito acerca de los años anteriores. En total hemos otorgado 10.500 millones de pesos en las diferentes categorías para la realización de 93 proyectos en total. Vamos a empezar a resolver preguntas que nos están haciendo por las redes sociales. En estos momentos ya vamos en 190 personas conectadas. Nos dice José Antonio Correa Padilla: una fundación sin ánimo de lucro dedicada al rescate e inclusión de niños con cáncer y niños de diversas culturas del departamento de Sucre, ¿podría participar en la convocatoria con la propuesta de un ebook digital? Carlitos, ¿nos ayudas porfa a responderle? Bueno, pues dentro de los términos de la convocatoria es muy específico el carácter cultural o el carácter de tecnológico de la entidad. La entidad tiene que tener alguno de estos dos componentes que debe aparecer dentro de su certificado de Cámara y Comercio, porque pues de otra forma no podría participar. Entonces sí hay que revisar muy bien el certificado de Cámara y Comercio en el cual aparezca dentro de sus objetos alguna de estos dos componentes, ya que tenga como un componente educativo, un componente cultural o un tema de desarrollo de nuevas tecnologías, de software o de programación. Bueno, te cuento que nos está saludando David Sebastián Agredo Navarro desde Timbio, Cauca. Dice que está presente su empresa Sol Media Digital en CREA Digital. Un saludo. Saludos desde Mintic y Mincultura. Vamos a ir respondiendo otras preguntas aparte de redes que son relevantes para las personas que quieran aplicar a la convocatoria. Carlitos, cuéntanos si es posible que una persona natural aplique a la convocatoria. No, pues desde que iniciamos la convocatoria en el año 2012, la convocatoria se planteó que solamente podrían participar personas jurídicas. Esto porque la convocatoria de alguna forma vio que
El tema de emprendimiento está más encaminado al fortalecimiento de empresas que de alguna forma se constituían como grupos y que tenían como base a futuro continuar con su proceso de emprendimiento. Entonces, de esta manera solamente pueden participar personas jurídicas, universidades, ya sean públicas o privadas, o ONGs que, como lo comentábamos antes, tengan el carácter cultural, educativo o de desarrollo de tecnologías. Bueno, en este momento ya llevamos 210 personas conectadas. Quiero que tengan presente que todas las preguntas que no respondamos en tiempo real serán respondidas y quedarán respondidas en este chat para cualquier otra duda. Les recordamos que Crea Digital este año tiene una bolsa de 2.000 millones de pesos en tres categorías: ebooks, videojuegos y animación digital. Nos están preguntando, Stalin Web, ¿cuál es el tope del presupuesto para cada proyecto? No hay un tope para cada proyecto, simplemente es una bolsa de 2.000 millones, como ya les decimos, y cada categoría tiene un tope, pero en realidad ese tope puede que al momento que los jurados estén evaluando pueda variar. Como les decía, la cantidad mínima de proyectos que vamos a premiar son 7 videojuegos con una bolsa de 700, 8 libros digitales con una bolsa de 300 y 6 animaciones con una bolsa de 1.000 millones de pesos para un total de 2.000. Sí, un poco complementando como ese tema, creo que es muy importante que los participantes realmente realicen un presupuesto bien minucioso, bien detallado con relación a sus tiempos de producción, con relación a los productos que ustedes van a proponer y también pues con los recursos que están contando. Es muy importante que tengan en cuenta esos tres términos porque el tiempo les va a generar pues unas limitantes muy importantes en lo que es su tema de producción. Tengan que tener en cuenta, son 4 meses de producción y pues eso implica que ustedes deben ajustarse a ese tiempo para poder tener el producto que están definiendo dentro de la convocatoria. Bueno, acá nos pregunta Londoño Ángel, nos hace varias preguntas en su tweet. Nos pregunta cómo se demuestra la experiencia. Vemos una contradicción en que dice que no se puede compartir, pero que se debe demostrar una atracción. ¿Dónde se pone arriendo? Vamos respondiendo una por una porque son varias. Ok, bueno. Pues bueno, no, básicamente la experiencia la revisamos a través de las hojas de vida del proponente. Ahí pues ustedes comentan a partir de ese año de constitución, porque la entidad debe haber tenido por lo menos un año de constitución, cuál es su experiencia que han tenido con relación a los proyectos que están planteando. Pues es importante también que el grupo con el cual se están presentando pues tenga una experiencia relacionada con el producto que se va a desarrollar. Me pregunta, ¿dónde se pone arriendo de oficina en planeación? Supongo que nos habla del anexo donde se debe incluir toda la parte del presupuesto. Ok, pues básicamente, pues como lo comentábamos, en el tema de planeación no son recursos que el ministerio, digo, la convocatoria va a financiar. En esa medida, pues ustedes lo ubican en el tema de otros, que hay un ítem en la parte de abajo que dice otros, en la medida en que no es ni recurso humano, no es ni hardware y no es software, por lo tanto debe ubicarse en la parte de otros. Y por último nos pregunta si el asesor legal puede estar previamente contratado de planta en la empresa y dado que va a brindar la asesoría legal en el proyecto, ¿se puede poner de contrapartida? La respuesta es sí, lo pueden poner de contrapartida y no hay ningún problema que sea de planta de la empresa y que esté contratado previamente. Simplemente, si está haciendo trabajos adicionales al proyecto, la idea es que eso lo puedas fraccionar y simplemente le cobres o pongas en el presupuesto el tiempo que está dedicado este asesor legal al proyecto. Bueno, nos pregunta Jonathan Acelas Arevalo, ¿van a contemplar un plazo para la entrega de documentos? Como decía Carlos, la entrega máxima es el 26 de abril a las 5 de la tarde en Mincultura. En estos momentos no estamos contemplando hacer extensión de este plazo porque como en años anteriores siempre hemos dado un mes
con la convocatoria abierta y eso en realidad no puede variar. Tengan en cuenta que si van a mandar papeles de otras ciudades, no es necesario que el documento llegue el 26 de abril, tienen plazo para enviarlo, o sea, van a la oficina de Servientrega o de cualquiera pues donde vayan a enviar y el sello debe tener la fecha de envío del 26 de abril antes de las 5 de la tarde y así es recibido sin ningún problema. Nos preguntan por el tweet por dónde pueden enviar las preguntas formalmente. Los canales formales o los correos formales es culturadigital@mincultura.gov.co y creadigital@mintic.gov.co. Bueno, también nos está preguntando Garlicdorf Roku, ¿puede postularse cualquier persona? ¿El proyecto es personal o por equipo? Como habíamos comentado antes, tiene que ser una persona jurídica, es decir, una empresa, y tiene que tener mínimo un año de constituido. No puede ser una persona natural. Okay. Sí, pues como lo dice Mafe, el mínimo del año de constitución de la empresa debe ser de un año. Esto lo certifica a través del certificado de Cámara y Comercio. Y pues dado el caso que sea una universidad, pues la constitución también a través del Ministerio de Educación. Hay una pregunta súper importante que es si pueden participar ganadores de CREA Digital de años anteriores o de proyectos de cualquier otro proyecto o programa de Mincultura y Mintic. Bueno, es una excelente pregunta. Este año pueden participar los proyectos que hayan ganado una vez. Es decir, ya los proyectos que hayan ganado dos veces en la convocatoria de CREA Digital no pueden participar. Es evidente pues, que tienen que participar con un proyecto diferente, un proyecto inédito, que no haga parte de una estrategia transmedia pues, que ya se haya planteado dentro de la convocatoria, dentro de cualquier convocatoria antes. Y bueno, ¿qué más era lo que preguntan? Ah, bueno, con relación a las otras convocatorias, únicamente por parte del Ministerio de Cultura no pueden participar los ganadores de la convocatoria del Programa Nacional de Estímulos de este año, del año 2017. Creo que por parte de Mintic solamente... Sí, por parte de Mintic es exactamente lo que contó Carlos sobre CREA Digital y aparte de eso, ningún proyecto que haya sido financiado anteriormente. Esto no aplica para empresas, sino proyectos específicamente. Cualquier empresa que haya participado y haya sido beneficiada de una convocatoria de Mintic puede participar con un proyecto distinto. Y es súper importante aclarar, Carlitos, que en esta convocatoria de CREA Digital para todas las categorías y todos los proyectos deben ser inéditos. No pueden aplicar proyectos que hayan salido al aire, ni un capítulo ni dos capítulos. Todo tiene que ser completamente inédito. Sí. Igualmente ahí habría que mirar también el tema de muchas veces hay contenidos que se desarrollan en otras plataformas. Es decir que tenemos, por ejemplo, la serie de animación, pero queremos sacar el ebook. En esa medida no se puede, porque como lo comentábamos, no puede ser parte de una estrategia transmedia que ya se esté desarrollando. Tiene que ser completamente inédito y pues en esa medida el proyecto pues, no debe haberse conocido por parte del público. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a @creadigitalco y también pueden enviar las preguntas en Facebook. También tenemos un correo oficial que es culturadigital@mincultura.gov.co. Y nuevamente les digo, preguntas que no sean respondidas al aire, les estaremos dando respuesta tan pronto terminemos el día de mañana, pero todas las preguntas que ustedes hagan serán respondidas. Nos están preguntando en redes, Carlitos, Fabián Cano, si el director no tiene experiencia, ¿es realmente indispensable tenerla? Pues no, así no sea el director, pero sí por lo menos su equipo. Es importante que de todas maneras la empresa que está participando tenga un reconocimiento y que tenga una experiencia, pues estamos hablando de que en un año la empresa debió haber participado o debió haber tenido algún tipo de proyecto, porque pues la idea es precisamente que sean empresas que estén motivadas a continuar con la producción
y que este sea un aliciente, un apoyo que nosotros estemos dando para que continúen con su producción como empresas. Bueno, también nos pregunta test prueba poblado. ¿Tiene que ser un minuto exacto? ¿El tráiler puede durar 1 minuto 15? Es importante aclarar dos cosas. No es un tráiler, es 1 minuto de animación del piloto. Es decir, tenemos que ver en ese minuto todo lo que tiene que ver como el diseño de personajes, el diseño de fondos, musicalización, voces, y tiene que ser 1 minuto exacto, exactamente. Existe un piloto de 4 minutos adicional. ¿Se puede mostrar en los anexos? En ningún momento negamos como la posibilidad de que se envíen documentos pues que complementen la información, pero sí es indispensable que cumpla con los requisitos que estamos definiendo, que en este caso es un piloto de 1 minuto. Y por último, Test Prueba Poblado nos pregunta, ¿la cantidad en el presupuesto puede ser los meses de un solo trabajador? Por ejemplo, director general con cantidad 3, ¿sería el mismo director general contratado 3 meses? Ok, pues sí, eso depende del tiempo en que se esté contratando la persona y la dedicación que esté desarrollando como, pues, en su cargo específico. Porque tenemos, por ejemplo, que un animador puede que no esté contratado por los 4 meses, por ejemplo, que va a durar el proyecto, sino va a tener un tiempo más restringido y en esa medida, pues, hay que relacionarlo con el tiempo que va a trabajar como tal. Ok, nos pregunta Alexander Francisco Sánchez, ¿con cuánta antigüedad debe tener la empresa? Como decíamos anteriormente, tiene que tener mínimo 1 año de constituida al momento de presentarse. Es decir, nosotros cerramos convocatoria el 26 de abril. En caso tal ustedes ese año lo cumplan el 20 de abril, tienen que presentar los papeles el 20 de abril o entre el 20 y el 26, porque al momento de radicar los papeles ya deben tener 1 año cumplido. También nos hacen una pregunta súper interesante y nos dicen que sí que es para nosotros un proyecto un prototipo funcional. Ok, la definición en la convocatoria es bastante clara. El prototipo funcional pues es una muestra que se hace del producto que se espera llegar al final y que tenga un tema de programación o en el caso de animación, pues que sea un piloto, como lo comentábamos, con unas características ya de producto final. Debe ser funcional en la medida en que cualquier persona que acceda a él, pues puede tener una interacción con él, pueda pues conocer un poco más del producto que se está ofreciendo y en esa medida pues pueda darse una idea de finalmente hacia dónde quiere llegar el producto cuando se termine. Nos pregunta Andrés Murillo, ¿la animación tiene un requisito? ¿Stop motion cabe? No tiene ningún requisito, puede ser 2D, puede ser 3D, puede ser stop motion, lo que ustedes quieran, no, no hay ningún problema, no hay un requisito mínimo. Nos pregunta Jorge Duarte Álvarez, hola, ¿para las series animadas existe un número mínimo de capítulos para ser producidos y presentados en la propuesta? Esta pregunta me surge debido a los tiempos de producción expuestos en la convocatoria. No, no existe un límite y precisamente como lo comentábamos, eso tiene que ver con la relación que se haga del tiempo que estamos exponiendo, que son 4 meses de producción, para tener los productos que se están comprometiendo a entregar. Y eso es muy importante. Ustedes cuando hacen el proyecto definen cuántos capítulos, en este caso como series de animación, pretenden entregar y en esa medida pues ustedes son los que definen cuánto demorarán y cuál es la inversión que ustedes tienen que generar para producir esos capítulos. Nos pregunta David Steve Castro, ¿sobre qué están hablando? Nuevamente recuerdo, estamos resolviendo todas las dudas, inquietudes que tengan sobre la convocatoria Crea Digital. Esta es nuestra sexta versión donde tenemos una bolsa de 2.000 millones de pesos. Tenemos 3 categorías este año que son animación, libros digitales y videojuegos.
Tenemos fecha de cierre el 26 de abril a las 5 de la tarde y cabe aclarar que estos documentos deben ser radicados en las oficinas de Mincultura físicos, en un sobre tal cual está en los términos de referencia con esa dirección, y se debe presentar una copia física y dos copias en digital. Seguimos respondiendo todas las dudas que nos hacen todas las personas conectadas. Nos pregunta Carlos Julio León Caicedo, una excelente oportunidad para los emprendedores de contenidos digitales. Nos Gracias. Dice Andrea Sarsú, el ítem de cantidad en Excel del presupuesto que ponen, ¿en qué unidad para el recurso humano? ¿Meses? No, esto se especifica en cantidad de personas que están trabajando en ese tema. Por ejemplo, si tú estás haciendo una animación, volvemos al caso, y tú necesitas un diseñador gráfico, dos animadores, un diseñador de sonido, pues ese es el recurso humano que estás utilizando. Luego hay una casilla en la cual tú defines la descripción, entonces cuál es la característica de esta persona que tú estás contratando, y posteriormente entonces defines el tiempo en el cual va a estar contratada esta persona. También quiero invitar a Carlos Villalobos, es una persona que nos ha ayudado hace bastante tiempo en la convocatoria Crea Digital, desde hace aproximadamente 3 años, y él trabaja en Mincultura, está en Mincultura, creo que también nos puede ayudar a resolver muchísimas dudas y adicional a contarnos qué es Crea Digital y qué ha pasado en años anteriores, para que todas las personas que estén aplicando y hayan cometido errores o que nunca hayan aplicado, no cometan los mismos errores que hemos recibido en años anteriores. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Mafe, ¿qué más? Mira, estaba viendo muchas de las preguntas que están formulando y hay una inquietud general que voy a tratar de responderle como a todo ese tipo de preguntas, y es todas las personas naturales que se ven imposibilitadas para participar. Es muy importante, pues primero, que la condición es que sean empresas con trayectoria. La convocatoria siempre quiere fomentar nuevas industrias, la creación de nuevos contenidos, y pues es una lógica de la creación de contenidos digitales que haya organización administrativa y experiencia. Y generalmente los montos que tienen cada categoría, son 2.000 millones, pues no se le pueden entregar a una sola persona que no tenga el músculo administrativo y la experiencia de administrar premios significativos de 50 o 100 millones de pesos. Sin embargo, se trata de no decirle no a las buenas ideas que tienen personas naturales. Entonces, la sugerencia para todos que tienen esa inquietud y la preocupación de no poder participar por no ser personas jurídicas, pues la sugerencia y la recomendación es vaya, contacte a una de esas personas jurídicas que pueden ser o instituciones de educación superior, como universidades o empresas constituidas legalmente, y haga un acuerdo propio en donde usted pone su idea, pone su proyecto y la empresa pone toda la estructura y la experiencia que tiene. Seguramente que previamente va a llegar a un acuerdo y va a poder estar con su proyecto en Crea Digital. Eso, digamos, una primera inquietud general. Y la segunda es sobre cómo elaborar los presupuestos. Hay muchas, muchas inquietudes, pero en términos generales, la primera recomendación es que este año, como a diferencia de los pasados, hay un instructivo que es un anexo en los términos de referencia, en donde se detalla muy bien cómo diligenciar ese formato. Y como lo decía Carlos, mi compañero anterior, es muy sencillo porque a cada ítem al frente hay una columna para definir la cantidad de ese recurso. Alguien preguntaba, no sé el nombre exactamente en Twitter, que si hay 3 directores, no, directores siempre va a haber uno, entonces el número de esa columna es un director que va a estar 1, 2 o 3 meses o unos días, pues se le pondrá la palabra días. Y una tercera columna donde está el precio por esa unidad de tiempo. Básicamente se hace la multiplicación y va a haber un resultado final de cuánto cuesta ese recurso en ese tiempo. Es poner un poco de lógica, pero repito,
Hay un instructivo para diligenciar ese formulario. El formulario además tiene tres etapas muy definidas, que es preproducción, el proceso de producción y uno tercero de circulación. Básicamente, la etapa de preproducción es todo lo que ha hecho el proponente para llegar a participar a Crea Digital. Y eso tiene costo, todo lo que invirtió la empresa investigando, produciendo piloto, quizá viajando, invirtiendo en otros recursos, todo eso tiene un valor que es contrapartida básicamente. La segunda franja de producción realmente es casi que de qué manera se va a invertir el recurso que se le otorgaría en caso de ser ganador. Y hay un tercero que es circulación, es todos los recursos y los esfuerzos que también pueden ser contrapartida que la empresa va a hacer para que ese contenido circule y se difunda adecuadamente. Bueno, Muy largo, muy largo. sigamos respondiendo preguntas que nos están haciendo en redes porque me llegan muchas que creo que no voy a alcanzar a responder, pero vuelvo y repito, todas van a ser respondidas y van a quedar en el chat. Pregunta Andrés Murillo, hola, gracias por la respuesta. Otra pregunta, en el caso de ONGs, ¿estas aplican? Claro que se Sí. aplica. Está en los términos, son instituciones de educación superior, Ave María, entidades privadas, en donde entran las ONG. Pregunta Edward Bedoya, ¿hasta el 25 de este mes? Sí, es el 26. 26 de abril es el cierre de la convocatoria, la cual se abrió el 20 de 23. 23 de marzo, o sea, un mes abierta, que es el tiempo que hemos tenido en los años anteriores también, es el que siempre hemos manejado, un mes para presentación de propuestas y por eso lo anunciamos desde el 23 que lo abrimos, porque para nosotros es bastante difícil correr esta fecha. El 26 de diciembre cierra a las 5 de la tarde y deben estar los documentos radicados en las oficinas de Mincultura. Bueno, hay que hacer una aclaración, Mafe. Y es que si tú estás en un lugar apartado ese día 26 y alcanzas a poner en la oficina de correos la carpeta antes de las 5 de la tarde, con ese comprobante ya estás admitido, pues, a pesar de que llegue Sí, mientras el después. sello sea Exacto. 26 de abril antes de las 5 de la tarde, si están Funciona. en otra ciudad, también he recibido. Exacto. Esta pregunta está súper interesante porque también la hacen frecuentemente. John Kay pregunta, ¿el documento de diseño del videojuego que voy a presentar supera las 40 páginas? Por la calidad de gráficos y el arte conceptual, pero en el formulario indica que son máximo 3 páginas. Sí. Bueno, tienes que comprender que el promedio de participantes en CREA por año supera los 200. Y todos y cada uno de los proyectos presentados lo leen los jurados respectivos de la categoría. Es un trabajo no tedioso, pero sí que acarrea mucho tiempo dedicado. Y en consideración a eso ponemos ese requisito. Es nada más de imaginarse un jurado leyendo un proyecto de 40 páginas, pues fácilmente puede gastar un día y no tendríamos tiempo en el año completo para que los jurados pudieran revisar todos los proyectos. Pero también es un ejercicio del poder de síntesis y lo efectivo que es el proyecto. Los proyectos, los contenidos digitales por sí mismos, por sus prototipos o pilotos o animatics o bueno, la muestra, dan fe de una vez de la calidad estética, de estilo, la calidad técnica, de la efectividad, su usabilidad y no necesitan en el papel defenderse con unos argumentos súper extendidos como lo plantea el participante en este momento. De modo que hagan uso de su poder de síntesis y sean concretos llenando el formulario. Nos pregunta Gabriel Emilio Vasco. Buenas noches. ¿El equipo de trabajo ya debe estar definido con personas y hojas de vida o en el presupuesto se puede poner las necesidades que se necesitan contratar en dado caso que el proyecto sea ganador?
Claro, el formato de presupuesto no exige nombres propios, pero sí el cargo y cómo se va a conformar ese equipo de trabajo. Ahora, en la ficha en donde se presenta el proyecto, al final se pide una relación de al menos las cabezas de área del proyecto, es decir, quién va a dirigir, en el caso de la animación, quién va a ser el productor, etcétera, etcétera. Para mirar y analizar, el jurado se dé una idea de la calidad profesional que tiene el equipo que va a realizar el contenido. Yo creo que sería interesante, además de las preguntas que nos están haciendo en este espacio, sería chévere que contemos al menos un caso de éxito de Crea Digital, con el fin que las personas tengan presentes qué tipo de proyectos se presentan en cualquier categoría. Perfecto, bueno, no, lo que se me ocurre en este momento, animación tiene, entre comillas, y es algo a lo que Crea este año le va a atacar, y es comercialización, sostenibilidad, marketing, posibilidades de conquistar mercados internacionales. Pero digamos que esa posibilidad es mucho mayor en animación porque sus canales de difusión ya están. La relación que tienen los ministerios con los canales públicos de televisión pues es directa, tanto de Minti como Mincultura, y generalmente las animaciones van a Señal Colombia y los canales regionales. Y por eso, con ese ejemplo, títulos como Niña Ji, Las Niñas de la Guerra, Asquerosamente Ricos, etcétera, que han sido ganadores de Crea Digital, han estado en nuestros canales. Pero también hay unos videojuegos interesantes como Palabras de la Independencia, videojuego Craonac y otros títulos que obviamente no tienen el alcance y la fama de juegos de consola ni de las grandes marcas, pero sí están circulando increíblemente en, no sé el número exacto, pero sí son creo que 400.000 o más tabletas del programa Computadores para Educar. Entonces se constituye una muy buena oportunidad para iniciar, digámoslo así, considerémoslo como el proyecto beta o la versión beta para ir desarrollando después y dándole más, ¿cómo se llama?, cuerpo al contenido y más futuro. Entonces sí hay muchos títulos que sirven de referente como ganadores de CREA. Y un consejo, si quieren ver contenidos de ganadores, no sé si lo podamos poner en generador de caracteres, pero hay un sitio que tiene el Ministerio de Cultura que es el Banco de Contenidos. Es más, Google Banco de Contenidos, somos los primeros en Google. Al ingresar al Banco de Contenidos, con el buscador vas a encontrar todos los ganadores de todos los años de Crea Digital en todas las categorías para que se den una idea de qué calidad maneja Crea Digital y qué tipo de proyectos son los que alcanzan pues, el éxito. Otra pregunta que nos hacen en redes, Cielo Rodríguez, es ¿vuelven a abrir otra convocatoria este año? No, nosotros abrimos una convocatoria anual Crea Digital. Incluso este año abrimos la convocatoria con mucho tiempo porque estábamos dando muy poco tiempo de producción. Tenemos un mes hasta el 26 de abril, como lo hemos dicho varias veces, para que apliquen. Cierra el 26 de abril y empezarán a producir los proyectos ganadores a finales de julio, lo que hace que tengan 4 meses para producir. Pero desafortunadamente no hay otra convocatoria en 2017. También nos pregunta Benato Club, ¿se pueden presentar varios proyectos por empresa? Y es una pregunta también muy interesante porque sí se pueden presentar varios proyectos por empresa, pero por categoría. Es decir, se puede presentar un proyecto en animación, uno en videojuegos y uno en ebooks. En caso tal sean seleccionados en 2 o más de las categorías, cuando sean notificados, ustedes nos deben enviar por escrito una comunicación y decir cuál de los 3 premios o de los 2 o de los que hayan aplicado van a aceptar. En caso tal no recibamos esa respuesta, quedan todos descalificados. Nos pregunta Samuel Sabogal Pardo, ¿se puede mostrar tracción en una red social con número de visitas o likes o esto estaría en contra de que sea un proyecto inédito? Si no se puede, ¿cómo se haría?
Bueno, no, pero tracción sí, si el proyecto no ha sido oficialmente publicado, digamos que sí, o sea, no tiene ningún inconveniente. Igual pueden ser sitios de pruebas, bueno, ya nos quedan 5 minutos, igual pueden ser sitios de pruebas, pero no, sí, sí se puede admitir, sí. Ahora, hay una, digamos, talanquera. Que es como un asunto ético y es no presentes o no le cojas ventaja a los otros participantes desarrollando después de haber mandado un producto, siguiendo, lo sigues desarrollando online para que en el momento en que el jurado lo vea, porque pasa más o menos un mes desde que se cierra la convocatoria hasta que llegan los proyectos en manos del jurado, en donde alguien podría online seguir desarrollando, y pues eso éticamente, digamos que no está bien hecho, y si no me equivoco en los términos de referencia, si hay una condición para eso y es no presentar contenidos online. Ok, nos preguntan en redes Camilo Jabones, ¿esta transmisión no tiene nada que ver con la convocatoria de descubrimiento de negocios? No, aquí estamos respondiendo y resolviendo dudas solo sobre la convocatoria Crea Digital. Cualquier duda que tengan sobre otras convocatorias relacionadas con el Ministerio TIC pueden escribir a las redes sociales MinTIC. Con respecto a descubrimiento de negocios, pueden escribir a @apps.co, @appsco. Cualquier duda que tengan o como decía, a @mintic, que también serán resueltas todas las dudas. En caso tal sean convocatorias de Mincultura, pueden escribir a las redes sociales de Mincultura. Teniendo en cuenta que se nos está acabando el tiempo y tenemos 225 personas conectadas, tengan en cuenta que vamos a seguir respondiendo todas sus preguntas. Cuando se acabe este chat, pueden escribir a culturadigital@mincultura.gov.co, donde estaremos respondiéndoles todas sus dudas en momento oportuno, teniendo en cuenta que apenas tenemos 8 días para el cierre de la convocatoria. Carlitos, ¿qué quieres agregar? No, que se animen todos. CREA es, sin lugar a dudas, la convocatoria más importante, la bolsa más grande que tiene el país para creadores de contenidos, con énfasis, ojo, hay que hacer las advertencias culturales y educativos. Los resultados son muy buenos. Y aquellas personas que, en vista del tiempo, consideran que ya están encima y no podrían participar este año, pues la invitación es para irse preparando desde ya, crear empresa, crear emprendimientos y estar pendientes de seguramente una bolsa más grande para el año siguiente. Y antes de cerrar, les recordamos que este año, en nuestra sexta versión, tenemos una bolsa de 2.000 millones de pesos en tres categorías: videojuegos, animación y libros digitales. Y sin duda seguiremos respondiendo todas sus preguntas, como lo he dicho muchísimas veces, porque no queremos que ningún interesado quede sin participar en la convocatoria. No sé si haya más dudas. ¿Tienes? Respondemos. Una última pregunta, ya que el tiempo se está acabando, pregunta Eduardo Gabriel. Esta convocatoria es para proyectos ya realizados, pero que aún no han tenido la oportunidad de darse a conocer o tener contratos, y para desarrollo de ideas, proyectos desde cero. No, la condición es, son proyectos formulados con al menos una muestra, o sea, dependiendo la categoría, o piloto o prototipo. Eso es básico. Que sean inéditos, es la otra condición. Inéditos, por favor, referirse en los términos de referencia al glosario, donde definimos muy bien la palabra inédito, que básicamente es no haber sido publicado, no haber sido expuesto al público. No me acuerdo la otra parte de la pregunta, era. Para desarrollo de ideas, proyectos desde cero. Exacto. Ahora, también lo he preguntado en varias ciudades en las que estamos, es que si tienen un proyecto desarrollado, por ejemplo, una serie de animación donde tienen ya 10 o 15 capítulos, que si pueden participar. Desde luego que si pueden participar siempre y cuando cumplan la condición de inédito, de no haberla puesto en No haya sido circulación publicada. previamente. Bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas conectadas. Cerramos con 225 personas.
Seguimos resolviendo dudas, agradecemos por estar aquí. Definitivamente lo que más queremos es que participen y puedan recibir los estímulos que damos desde Mincultura y Mintic para la convocatoria Crea Digital y para la creación de contenidos digitales. Tenemos tres categorías abiertas: videojuegos, animación y libros digitales, con una bolsa de 2.000 millones de pesos. Recuerdo las redes para que hagan cualquier pregunta: es @creadigitalco o al correo culturadigital@mincultura.gov.co. Gracias, Mafe, por invitarnos, y a todo el equipo de prensa. Gracias a todos los que apoyaron. Alejandro, muy amable. Lucy, muchas gracias. Compañero Carlos, lo dejo ahí para que cierre con broche de oro. No, pues lo último que queda por decir es, esperamos que envíen sus propuestas, recibimos todas sus inquietudes, estamos dispuestos para atenderlos, tanto física, telefónica, a través de correos electrónicos, y pues bueno, esperamos contar con sus propuestas antes del 27 de abril. Adiós.